Esta mañana estamos con David Salazar. Él ha sido gobernador regional de Apurímac y esta vez está acompañando a Alan García postulando a la segunda vicepresidencia para la Alianza Popular. Muy buenos días. Asumimos que toda esa experiencia en el interior del país pues se tiene que imprimir en las propuestas que está haciendo Alianza Popular y de eso sin duda vamos a hablar en unos minutos. Pero en un hecho de coyuntura yo quería consultarle. El señor García ha dicho que el plagio de Acuña no es el tema principal de las elecciones y sí tiene razón porque hay temas de fondo importantes en las propuestas que queremos escuchar. Pero también Lourdes Flores ha dicho que el tema del plagio de Acuña no debe distraer a la población. ¿No es importante que los electores conozcamos la catadura moral de los candidatos? Muy buenos días, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Allimpuncha ocachun, ojecuna, liapayan, Perú suyupi. Decía Arguedas, ¿no? Yo hablo en indio y en cristiano, en quechua y en castellano. Así que le dirigimos también a nuestro país un saludo en nuestro idioma materno, en nuestro idioma peruano. De hecho, la catadura moral de un presidente tiene que ser lo básico, lo fundamental, ¿no? Para que pueda ser el líder, ¿no? Como se dice en quechua, el alguien camachi, ¿no? El que va a ordenar, el que va a dirigir nuestro país, ¿no? Si no hay esa catadura moral, si no tenemos la confianza, yo creo que en este caso vamos viendo de que el presidente García es el único presidente visible, ¿no? Entre otros candidatos fantasmas, que no nos pueden garantizar, ¿no? Un nivel de gobernabilidad, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Y de condiciones adecuadas para que nuestro país siga creciendo y pueda satisfacer las ingentes demandas que tiene nuestro país y la población. Señor Salazar, solamente le voy a pedir un favor que levantemos un poco más la voz para que se pueda escuchar mejor. Su presencia en la plancha das cuenta de que hay una intención por parte de la Alianza Popular de proyectar las propuestas hacia el interior del país, porque usted ha sido gobernador de Apurímac. Y en el interior del país lo que está funcionando de alguna manera mejor son los programas sociales. Incluso el señor García ha mencionado la importancia de mantener algunos de estos. En su consideración, ¿qué otros programas podrían continuar? ¿Qué cosa podría mantenerse del gobierno del señor Ollanta Humala? ¿Y qué otros se podrían crear en un eventual gobierno del señor García? De hecho, se refirió a la beca 18, ¿no? Pero la beca 18 todavía es discriminatoria. ¿Por qué? Porque no está atendiendo a todos los jóvenes en situación de pobreza que no tienen recursos para poder enviar a sus hijos a un instituto técnico, a una universidad. Entonces, o sea, habría que ampliar. Hay que ampliarlo y tampoco decir, ¿sabe qué? Para que usted vaya a una beca 18 tiene que tener un promedio 14 o 15. O sea, los jóvenes humildes, de familias humildes, no tienen la culpa, ¿no? De en su niñez y su etapa de crecimiento no han tenido la atención adecuada en sus familias o en el Estado. Entonces, hay que darles a ellos la posibilidad de que estudien, por ejemplo, pues, soldadura, varias empresas mineras, en la construcción del gasoducto, ¿no? Gastronomía, no necesitas tener por medio 14 para estudiar gastronomía, cosmetología y otras actividades. Entonces, o sea, yo creo que el Estado tiene que... El promedio académico no debería ser filtro. De ninguna manera. Tiene que darle el Estado al 100% de los jóvenes la oportunidad de tener una capacitación para poder acceder a un puesto de trabajo. Eso creo que es un tema, ¿no? El otro tema es, por ejemplo, las viviendas. Viviendas básicas familiares. Hay una discriminación también. En el BRAEM le dan 28 mil soles más 700 soles que pone la familia. En cambio, en zonas pobres que no están dentro de la circunscripción del BRAEM, y eso que en el BRAEM hay plata, ¿no? Ya saben por dónde viene la plata en el BRAEM. Se supone que ahí hay gente que tiene, ¿no? Está manejando la coca y digamos, un lavado de dinero, y todavía sobre eso le dicen, ah, no, te vamos a dar 28 mil soles y tú pones 700. En cambio, en las zonas andinas de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho, donde hay un déficit tremendo de viviendas, le dan 17 mil soles y pongo usted 8 mil soles. Como no tienen los 8 mil, pues no pueden acceder a esa unidad básica familiar. Entonces, hay que darles igual, un bono diferenciado a las zonas pobres, para que estas familias que no tienen vivienda puedan hacer su vivienda. Igual en las zonas de Lima Norte, Lima Este, ¿no? Lima Sur, que se requiere la titulación y a partir de la titulación puede ser, digamos, propietario de su terreno y tener un bono del Estado para poder construir su casa. ¿Continuarían con Calihuarma teniendo en cuenta que es un programa que ha sido duramente cuestionado? Mire, lo paradójico, yo trabajé desde el año 89 en Agroindustrias Andahuaylas, hice productos como Cerecrece, Superosito,
te nutre vasito de leche. O sea, he sido una persona que ha trabajado más de 20 años produciendo alimentos para los programas sociales, hasta que cerré mi empresa porque siendo presidente regional estaba prohibido de atenderle al Estado. Conozco perfectamente el tema. Jalibarma es bueno para diversificar, ¿no? La dieta, la merienda. Vas a tener un pancito con jamón, un huevito frito, un huevito pasado, vas a tener un atún, vas a tener... Pero el costo, usted no se imagina que el Estado tiene que poner, digamos, al servicio de la población un alimento que le diga tanto gasto y tanto aporto nutricionalmente. Antes una ración de desayuno, que era, ¿no?, una taza de una mezcla fortificada de leche con cereales, más un pan fortificado, costaba 90 centavos de sol por ración por día. Ahora está costando más de 3 soles. Entonces vamos a decir, ¿no? O sea, le dan manjar blanco, dice, pan con manjar blanco, pero manjar blanco de harina con leche. Le dice mermelada de fresa, pero mermelada de unas cuantas fresitas con gelatina. ¿Se mejoraría lo que es Jalibarma? Obviamente, se mejoraría Jalibarma, y hay que poner topes en los márgenes de utilidad de las empresas. Porque hemos visto que estos empresarios que tienen Jalibarma son millonarios ahora. Entonces, ¿cómo podemos permitir que con un programa del Estado tengamos que volver millonaria a la gente? Máximo 10%, 15% de utilidad, pero no 100%. Ahora, la idea de los programas sociales es una primera ayuda para las personas que más lo necesitan, pero quizás a largo plazo la idea también es que menos personas necesiten recurrir a programas asistenciales. ¿Qué hacer? Ahí está, pues, justamente Alianza Popular, ¿no? Alianza Popular es el aliado de todos en el Perú. Nuestro país es un país de emprendedores, pequeñitos, medianos, grandes, y las grandes empresas. Tenemos que entender que la propuesta nuestra es ser un aliado de todos. De los informales, bienvenidos los informales, si son exitosos y generan riqueza en nuestro país. Sí, pero la idea es traerlos a la formalidad. Así es, ¿no? Pero van a ir generando, pero vamos, tenemos formales que fracasan. Entonces el país tiene que cuidar que no fracase nadie. Y para eso tenemos que crear condiciones adecuadas para que nuestro país crezca, tenga economía, tenga mercado, tenga posibilidades de salir al exterior, ¿no?, consolidar todas estas actividades. Imagínate, Matos Mar decía el desborde popular, ¿no? Y ahora tenemos una Lima de provincianos, ¿no? Aquí siempre me he dirigido en quechua, ¿no? Y les digo, pues ustedes han tenido que venir acá a conquistar los arenales, cuando nuestros ancestros, los incas, conquistaron los Andes, ¿no? Exactamente. Zona tan ancestral. ¿Cómo volver a eso? ¿Cómo volver a conquistar el Ande, la tierra, levantar la agricultura y no depender tanto de la minería? No digamos que no dependamos de la minería. Ahorita el precio del cobre está en 1.98 la libra, cuanto hace año y medio estaba en 4.10, o sea, estamos de la mitad. Por lo tanto, es necesario seguir produciendo minerales, una base, pero vamos a activar la agricultura. Pero ¿cómo puede activar la agricultura si un agrobanco ahora, si un agrobanco cobra tasas de interés hasta más caras que la banca privada, y no es un agrobanco que apoya a los pequeños agricultores, sino se ha orientado a medianos agroindustriales y agroexportadores grandes, y por lo tanto tiene que volver a ser un agrobanco que apoye a los pequeños? Y ojo, ahorita en mi región Apurímac hay una sequía, hay granizada, hay de todo con el tema del cambio climático. Y había una discriminación, no se ha declarado en emergencia. Ahorita la gente, agricultores que viven de eso, que pueden estar en riesgo prácticamente su alimentación, su subsistencia, lo están reclamando, ¿no? Y desde acá pido al gobierno que sí declare algunas regiones que evidentemente están siendo afectadas por este problema del fenómeno del río. Bien, muchísimas gracias. Esperemos, pues, que el gobierno atienda su reclamo y poder tenerlo a usted nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Señor Salazar era candidato a la segunda vicepresidencia por la Alianza Popular. Ahora nos vamos.